En Ser TV, el padre Miguel Ángel Serna Zapata, el capellán de la clínica de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. Padre, mensaje para todos los enfermos de Colombia. Hace 25 años funciona la capilla y me dice que no se ha interrumpido la palabra de la religión católica aquí desde esta capilla. Sí, efectivamente, la capilla de la Fundación Valle de Lili tiene como objetivo principal acompañar a todos no solamente a los pacientes, sino al personal médico, de enfermería, a todo el personal asistencial, pero de un modo especial, ciertamente, la atención pasará a los enfermos, a los cuales todos los días se les transmite el valor redentor del sufrimiento humano, según las directrices de la Santa Madre Iglesia Católica y sobre todo de la palabra de Dios, que todos los días anunciamos en cada una de las habitaciones y en la celebración de la Eucaristía por los enfermos, todos los días a las 12 de la mañana. Podemos decir que además de la mano de los médicos, también hay un médico que es Dios a través de la palabra que ayuda. No, más bien al contrario. Además de la mano de Dios, que es el único médico del cuerpo y del alma, está también la ciencia a través de todos los demás médicos. Es Dios el primer médico y el que tiene siempre la última palabra. Dios debe estar entonces, la fe ante todo, así lo dice nuestro grupo que tenemos de promover la fe aquí a través de Ser TV Lucas. Muchas gracias a todos los que entrevistan y a los que ven esta entrevista. Que el Señor los bendiga. Después de la visita del Papa, hay que mejorar nuestra fe, como ha dicho el Papa, dar el primer paso. Ciertamente, ahí estamos.